Hola, ¿qué tal amigos del canal Cultura TikBooks? En este video vamos a ver por qué Google está afectando negativamente a algunos sitios web. Se vienen presentando diversas discusiones por las respuestas directas que está dando el buscador a los usuarios sin salir de este mismo. Esto es bueno de cara a los usuarios, pero malo para las páginas informativas, jugando un juego peligroso que a largo plazo lo puede afectar a él mismo. El principal objetivo de Google es el de organizar y brindar acceso a la información que en millones de sitios web. Sabemos que Google es un buscador de información, pero hace ya un tiempo hemos visto que podemos encontrar algunas respuestas directamente en su sitio. ¿Qué son las respuestas directas? Las respuestas directas son las que da el propio navegador desde su página sin necesidad de redireccionar a ninguna otra página. O sea, les voy a explicar con un ejemplo. Estamos en el sitio web de Google, en el buscador. Voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Barack Obama? Si lo notamos directamente, me está diciendo que tiene 58 años. Si le doy buscar, pues me da la respuesta en la misma página del buscador. Este es un ejemplo. Voy a darles otro ejemplo. ¿Cuál es la distancia entre Londres y París? Si vemos, directamente me está diciendo que la distancia son 292.7 millas. Incluso me está referenciando al propio servicio de Google Maps. Esto, por último, vamos a hacer otro ejemplo con distancia también. ¿Cuál es la distancia entre el Sol y la Tierra? Y nos dice que son 149.6 millones de kilómetros. No fuimos a ningún sitio, a pesar de que esta información está saliendo de un sitio web. Pero esta ventaja tiene un lado negativo y que raya con la falta de ética. Pues finalmente la respuesta sale de un sitio web que busca llevar a los usuarios hasta ellos. Los sitios web invierten tiempo y recursos para brindar información buena y útil, y necesitan las visitas para financiar estos esfuerzos, usando publicidad u ofreciendo productos o servicios a través de Internet. Si los usuarios no llegan, peligra el sostenimiento de los sitios. Los recursos de los que estamos hablando son, por ejemplo, el costo del hosting, el dominio y los servidores. También tenemos otros costos, por ejemplo, contratar personas o empresas para que diseñen el sitio web o lo programen desde cero. Los redactores que generan todo el contenido y el tiempo que toda la administración y todo este lleva. Todo esto tiene un costo en términos monetarios y de tiempo. Según un análisis de SparkToro con datos de Jumpshot, una firma de análisis de propiedad de Avast, junio fue el primer mes en el que por primera vez más de la mitad de las búsquedas realizadas en los Estados Unidos en el buscador no llevaron a los usuarios a los sitios web de ningún resultado. Todos estos datos que nos ha mostrado Jumpshot nos indican que el único beneficiado de esta práctica es el mismo Google, porque sus resultados de búsqueda no se ven afectados y sus ingresos por publicidad tampoco, porque ellos siguen apareciendo en su página web. Los que sí se ven afectados son los propietarios de los sitios web, que ven afectados sus ingresos porque los usuarios no están llegando hasta ellos. Quitando los resultados patrocinados con los que se sostiene el propio Google, los resultados directos, el direccionamiento hacia los propios servicios de Google como mapas o noticias o AMP, etc., solo queda un 40% de los clics para ser direccionados hacia las web, las cuales en muchos casos son la fuente de información que usa el mismo buscador. Con todo esto, los esfuerzos por crear contenido, realizar trabajo de posicionamiento orgánico o SEO, se va quedando sin incentivos o sin razón de ser. Durante años, Google ha argumentado que este tipo de resultados directos es beneficioso no solo para los usuarios, sino también para las propias compañías por la relevancia que tiene en las búsquedas y su posición, incluso por delante de los enlaces patrocinados. Esto se está convirtiendo en un círculo vicioso, pues para poder aparecer como resultado directo, los sitios web tienen que hacer un formateo voluntario que Google les solicita para aparecer en su buscador, y los sitios web que no lo hacen, pues finalmente son penalizados en su posicionamiento dentro del buscador. Entonces esto
lo penaliza y no vamos a aparecer, o los sitios web no van a aparecer en los primeros resultados, lo que lo va a afectar aún más dentro de esta captación de usuarios. Bueno, pero ahora dime, ¿qué te parece todo esto? O sea, ¿te parece que Google está haciendo lo correcto, que está buscando únicamente el beneficio de sus usuarios? Pero ¿qué hay de los sitios web de donde está saliendo la información? Algunos opinan que los sitios web de donde sale la información deben ser recompensados de alguna manera por parte de Google. ¿Te parece que esto es un abuso por parte de la empresa, del buscador? ¿Crees que con el tiempo Google se puede haber afectado por este mismo proceder? Los leo en los comentarios. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y chao.